Iniciamos las curiosidades con una ya algo conocida, pero que vale la pena mencionar, ya que estoy casi seguro que los novatos no sabrán este dato, y es algo con relación al prototipo de Lidon. Una unidad ya muy viejía, pero que marcó el inicio de todo lo que conocemos como unidades nuevas o unidades con diseños ajenos a la saga de Metal Slug, ya que es la primera unidad que se hizo con la idea de aportar algo nuevo. Esta unidad hizo aparición desde el ya muerto Metal Slug Defense con otro nombre y otras características que fueron la base para la unidad que hoy conocemos. Así que ahí les dejo este dato random y también para los conocedores los reto a colocar en los comentarios cómo se llamaba la primera versión del prototipo de Iron que fue hecha para Metal Slug Defense.